transitado 200 años, con muchos temas pendientes, con muchas tensiones todavía que se está viviendo en nuestro país, y esperemos que estos 200 años nos sirvan para asumir con mayor responsabilidad los roles que tenemos cada uno de los argentinos. ¿Las expectativas son de seguir el camino correcto para poder tener una Argentina que crezca y que le dé a toda su gente lo que decimos en el texto de hoy de la declaración del Bicentenario, que es que ahora viene el siglo de la equidad, de la igualdad y de la inclusión? Está muy, muy feliz de poder estar presente en el Bicentenario de la Independencia. A uno lo llena de orgullo, de satisfacción, de poder estar presente en todos estos festejos que realmente son magníficos y que uno lo vive desde que llegué ayer a la ciudad de San Miguel de Tucumán. La gente misma, los tucumanos, se sienten muy felices de poder recibir a la primera vez que se va a sesionar una Cámara de Diputados y Senadores conjunta, juntamente con la provincial, de estar presente en este Bicentenario. La verdad es que estamos en una semana histórica. La Argentina recorre sus primeros 200 años de historia, no es poco, pero también me parece que nos impone desafíos. Creo que es el momento para que nos olvidemos de las diferencias, de las mezquindades políticas y convoquemos a la Argentina a un acuerdo económico y social, convoquemos en el marco del Bicentenario a fijarnos objetivos de crecimiento y desarrollo para las distintas regiones del país, de educación, porque en definitiva tenemos que fijar una política para los próximos 30 años educativa para los hijos del siglo XXI, que son nuestros hijos, y un acuerdo en la lucha contra la pobreza y contra la criminalidad. Creo que esos cuatro pasos, esos cuatro pilares son fundamentales para que este Bicentenario nos una, dejemos de lado las diferencias políticas y construyamos en este sentido un rumbo para el país.